Maestro, pues le entregaron esta medalla, Sí. Mozart. Mozart. Sí. ¿Qué representó para usted haber obtenido esta presea? Un gran honor. La medalla Mozart es el más grande, ¿no?, honor que debe tener, que le otorgan a un músico aquí en México, ¿verdad? Las autoridades universitarias, en combinación con la Embajada de Austria, lo impartieron ya de hace unos años y me tocó en suerte tenerla. Me siento muy honrado de haber sido escogido para esto, ¿no? Un reconocimiento a toda una vida dedicada a Toda la una música. trayectoria de trabajo y dedicación a lo que hago. A dedicarme a la música por medio de mi instrumento, la flauta traversa, de ser profesor por muchos años en la universidad y en todos los medios musicales de México, en la Orquesta Sinfónica Nacional, Quinteto de Alientos y dando clases en la universidad, en la Escuela de Música. Varias generaciones han Varias pasado por usted. generaciones que ahora están en las orquestas como grandes músicos también, jóvenes. ¿Se la podemos ver puesta? Ay, con encantado, como ya ves. Aquí en Colima, pues tenemos el gusto de contar con usted. Ay, encantado. Para mí es un placer estar aquí en esta tierra maravillosa, tratando de colaborar en lo que pueda, ¿no? Me da la Universidad Nacional Autónoma de México por los 25 años, dice, de reconocimiento al mérito universitario de ser maestro de la universidad. El año pasado me lo dieron el premio Pedro de Gante. Me lo dieron por toda mi Trayectoria trayectoria. excepcional. Pedro de Gante fue en el siglo XVI un gran maestro de música aquí en México con los nativos, y hizo cosas muy, muy grandes, ¿no?, para la educación musical. Esa es la lira de oro que me dio el Sindicato Nacional de Músicos. Este diploma es de la Orquesta Sinfónica Nacional, del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y esta es la presea Mario Ruiz Armengol por mi trayectoria en el radio, Le tocó vivir una época muy la bonita. época de oro de la XW, el radio. ¿Cómo era ese tiempo? Uy, era como familia el XW, el radio era como una familia, ahí estábamos los locutores, músicos y todos los días artistas y era como una familia, ¿no? Era otra cosa, ¿no? ¿Qué sigue para usted ahora, maestro? ¿Vale? ¿Qué sigue para usted ahora que Dedicarme a está lo mismo, estudiando? pero educando a los niños, a los jóvenes. Estoy colaborando en un proyecto con Maestro Ochoa de hacer una banda de juvenil, dando clases ahí a los jóvenes, flauta. Con mucho gusto, con mucho dedicado. Y en la estoy en la Secretaría de Cultura, dando clases también de flauta traversa, en el taller de. ¿Haría una invitación para que asistieran los interesados? Uy, está abierta. Cuando nomás necesitan ir a inscribirse a la Secretaría de Cultura y ahí doy clases los lunes, miércoles y viernes, en las mañanas. Sí, me dará mucho gusto que vaya a inscribirse Así es, y muy para bien. tener alumnos de aquí de Colima.